Bueno, buenos días. Estamos en Kirkuk, la isla, concretamente en Bashka, que es donde empezamos la etapa de hoy, que es en línea, primera etapa en línea, 72 kilómetros, 1750 de desnivel, técnica, o sea que hoy es un día ya clave. Ayer fue la prólogo, me limité a seguir a Tommy, pero hoy más si cabe tendré que escuchar sus consejos y a ver cómo gestionamos nervios, cómo gestionamos un poco la distancia y los ataques que nos van a hacer. Nada, voy a empezar a preguntarle cosas y me voy a despertarlo, que Tommy es veterano en esto y apura los tiempos. Vamos allá. ¿Estás despierto? Pues claro, ¿qué te pensabas? ¿Qué? Ay. Llevo pero rato buscándote, ¿eh? Ya llevo el culote puesto y todo. ¿Tú aún no te has puesto nada o qué? No, pero bueno, nada. Iremos guapos, ¿eh? Hombre, elegantes vamos a ir, pero espabilate, porque la salida es dentro de una horita y aún estás así. Hay que repasar la bici, hay que ponerse todo, hay que coger todos los recambios, hay que preparar los bidones, el del segundo avituallamiento. ¿Te cuento más o te estresas? No, ya me estresa. Bueno, aquí veis la etapa de hoy. Tiene un perfil curioso, son 72 y 1750. Y nos lo han puesto en rojo y negro, o sea que yo creo que va a ser complicado. Y ellos nos lo explicaban un poco y tiene que tener mucho tramo de piedra, sobre todo la primera parte, y se ve que hay una bajada muy muy bonita con unas vistas espectaculares. Y esperemos poder grabarlo y vivirlo. Nos daban un día muy malo de lluvia y muy mal tiempo y parece que está cambiando un poco. Y con un poco de suerte ni nos mojamos, a ver si podemos ir rápido y llegar antes de que llueva. Y nada, vamos a acabar de prepararnos y a la salida, que ya tenemos ganas de ver dónde realmente estamos. Que ayer fue una pequeña toma de contacto y hoy ya empieza la carrera de verdad. O sea que, a cambiarse. Acabamos de llegar, hemos ganado la etapa. Nada, solo puedo agradecer a Tommy, lleva toda la etapa, pero 25 kilómetros tirando de mí, diciéndome en cada curva lo que tengo que hacer. Y brutal, brutal. Nada, pensaba que no llegaba muchas veces, pero me lleva en algodones y encima llegamos primeros. Una pasada, y detrás suyo, y te dice todo.
y saca lo mejor de ti. Y brutal, Tommy. No sé, no tengo palabras, de verdad. Carrerón, o sea, mira, tengo la piel de gallina solo de llegar. Me parece increíble lo que hace David, o sea, condiciones duras de rocas, patinosas, nos ha llovido arriba y esto era como lo que patinaba, no tiene nombre. Y el tío viene ahí y lucha y lucha y lucha, y cuando le digo, venga, ahora es el momento, el tío viene conmigo. Y realmente yo creo que hemos leído muy bien la etapa, hemos visto cómo estaban ellos, sabíamos que estaban justitos y en el momento adecuado hemos apretado y nos hemos podido ir y dándolo todo a esta meta y a ver lo que hemos podido sacar, pero ya le he dicho que yo creo que vamos a sacar hoy bastante ventaja y a ver mañana, pero hoy muy contentos. ¡Somos los mejores! ¡Ah! 3 horas, 24 minutes and 54 seconds. Bueno, lo que os había prometido antes. Aquí tenéis todo lo que llevamos en carrera. Como veis, en esta carrera tenemos una ventaja, que es que estamos en el barco. Y en el barco tenemos asistencia tanto de lavado de bicis, que ya os lo enseñaremos, como nos van a los avituallamientos que queramos, al 1 o al 2. Entonces, dos bidones, uno para el avituallamiento, para que llevamos en la bici, y el segundo hoy le hemos dejado en el avituallamiento 2, pero puede ser que otro día le dejemos en otro avituallamiento. También llevamos una cámara de repuesto y todo, que los llevamos en el avituallamiento 1 y el avituallamiento 2, por si tenemos que coger más repuestos. Banana, súper importante. La partimos para ser más rápido, aprietas y te la comes directamente. Y como es biodegradable, no te la llevas cargada. El track, que ya lo habéis visto, que antes os lo hemos explicado, son adhesivos que los ponemos en el cuadro o en el manillar y vas viendo en qué kilómetro estás y más o menos lo que te queda. Entonces tienes una buena referencia de lo que te falta de etapa. Más cosas, para que vosotros estéis siempre informados. GoPros, llevamos miles. David lleva una y yo llevo dos. Pero bueno, a veces se acaba la batería o a veces se nos acaban las tarjetas porque al final grabamos demasiado. Somos muy pesados con eso. El NutriDrape, que ya habéis visto cómo funciona. El Brighton, que combinado con los perfiles nos da aproximadamente y tenemos la referencia de donde realmente estamos. Calculamos más o menos el tiempo que tardaremos por etapa según los kilómetros, la media que podemos llevar. Y esta vez hemos calculado que tardaremos unas 4 horas, al final han sido 3:25. Y traeremos un gel por hora combinado con la barrita y con plátano. Lo vamos combinando gel, medio plátano, medio barrita, otro gel, y así vamos combinando para no quedarnos vacíos en ningún momento. Y también combinado con los bidones, que dentro del bidón llevamos el Yukan, que nos ayuda a estar siempre a punto y que no nos falte nunca energía, que es súper importante, sobre todo en pruebas tan largas. Y luego para reparar, ya os he explicado que dejamos una asistencia en el punto de avituallamiento 1 y en el punto de avituallamiento 2, que son bombonas y cámara de repuesto, pero llevamos en la bicicleta la cámara debajo del sillín con una Allen del 6 para quitar las ruedas, y luego encima llevamos otra bombona de aire con el adaptador rápido para hinchar, espárragos de repuesto que también llevamos en el manillar, troncha cadenas, todo el juego de llaves Allen, un poco de cinta americana y aceite por si llueve, como nos está pasando estos días, que hay bastante barro y tienes que volver a coger y poner aceite en la cadena. Y luego lo de siempre, un eslaboncito atado en algún sitio que nos puede salvar de cualquier imprevisto durante la carrera. Y creo que eso es todo, que creo que ya llevamos bastante cargado, que luego vamos mirando el peso de la bici y llevamos tantos cachivaches que no sirve para nada. Así que nada, si tenéis alguna duda, espero que hagáis vuestras preguntas, como siempre, lo dejéis en comentarios. Y nada, mandarnos muchos ánimos, que seguimos líderes y solo nos quedan dos etapas. Así que vamos adelante. ¡Venga!